No. Mm-hmm.
Day without you doing something bad. Belleza y dulzura, demasiada suavidad y
en extremo la ternura y ups, se le fue un poquito de locura, que si les tocas la cola pierden la cordura. Y no podía faltar un ingrediente principal, uno que hoy en día no es tan fácil de encontrar. Bueno, te estoy hablando de la lealtad, que no te discrimina y siempre te acompañará. Ay, nadie debe intratarles ni pegarles, a ellos hay que cuidarles. Si los llevas a tu casa son leales y siempre van a amarte. Nadie debe intratarles ni pegarles, a ellos hay que cuidarles. Si los llevas a tu casa son leales y siempre van a amarte. Unos son peluditos, otros calvos y son lindos. Unos son inmensos, otros muy chiquititos. Sin importar su raza, todos son bonitos y merecen de verdad tener nuestro cariño. Yo tengo en mi casa una mascota a la que amo y no quiero que me le pase nada malo. Ay, yo tengo en mi casa una mascota a la que amo y no quiero que me le pase nada malo. Ay, nadie debe intratarles ni pegarles, a ellos hay que cuidarles. Si los llevas a tu casa son leales y siempre van a amarte. Nadie debe intratarles ni pegarles, a ellos hay que cuidarles. Si los llevas a tu casa son leales y siempre van a amarte. Ay, yo tengo en mi casa una mascota a la que amo y no quiero que me le pase nada malo. Ay, yo tengo en mi casa una mascota a la que amo y no quiero que me le pase nada malo. Porque las mascotas hacen parte de nuestra familia. Yo soy Lou Wolf, Lois y Celeste. We'll be right back.
cuidarles. Si los llevas a tu casa son leales y siempre van a amarte. Esta persona que está aquí ama a los animales, porque de la creación ellos son muy importantes. Y vine a destacar dos especies especiales. Y como aparecieron, vine a comentarles. Durante la creación Dios andaba imaginando cómo podía alegrar los días del ser humano. Y así fue que pensando llegó a su resultado. Creó a lo más hermoso, los perros y los gatos. Sus ingredientes fueron belleza y dulzura, demasiada suavidad y en extremo la ternura. Y ups, se le fue un poquito de locura, que si les tocas la cola pierden la cordura. Y no podía faltar un ingrediente principal, uno que hoy en día no es tan fácil de encontrar. Bueno, estoy hablando de la lealtad, que no te discrimina y siempre te acompañará. Ay, nadie debe intratarles ni pegarles, a ellos hay que cuidarles. Si los llevas a tu casa son leales y siempre van a amarte. Nadie debe intratarles ni pegarles, hay que cuidarles. Si los llevas a tu casa son leales y siempre van a amarte. Unos son peluditos, otros calvos y son lindos. Unos son inmensos, otros muy chiquititos. Sin importar su raza, todos son bonitos y merecen de verdad tener nuestro cariño. Yo tengo en mi casa una mascota a la que amo y no quiero que me le pase nada malo. Ay, yo tengo en mi casa una mascota a la que amo y no quiero que me le pase nada malo. Ay, nadie debe intratarles ni pegarles, a ellos hay que cuidarles. Si los llevas a tu casa son leales y siempre van a amarte. Nadie debe intratarles ni pegarles, a ellos hay que cuidarles. Si los llevas a tu casa son leales y siempre van a amarte. Ay, yo tengo en mi casa una mascota a la que amo y no quiero que me le pase nada malo. Ay, yo tengo en mi casa una mascota a la que amo y no quiero que me le pase nada malo. Porque las mascotas hacen parte de nuestra familia. Yo soy Lou Wolf, Lois y Celeste. We'll be right back.
Sin importar su raza, todos son bonitos y merecen de verdad
tendrá nuestro cariño. Yo tengo en mi casa una mascota a la que amo y no quiero que me le pase nada malo. Ay, yo tengo en mi casa una mascota a la que amo y no quiero que me le pase nada malo. Ay, nadie debe intratarles ni pegarles. A ellos hay que cuidarles. Si los llevas a tu casa son leales y siempre van a amarte. Nadie debe intratarles ni pegarles. A ellos hay que cuidarles. Si los llevas a tu casa son leales y siempre van a amarte. Ay, yo tengo en mi casa una mascota a la que amo y no quiero que me le pase nada malo. Ay, yo tengo en mi casa una mascota a la que amo y no quiero que me le pase nada malo. Porque las mascotas hacen parte de nuestra familia. Yo soy Lou Wolf. Lois.
que cuidarles. Si los llevas a tu casa son leales y siempre van a amarte. Esta persona que está aquí ama a los animales, porque de la creación ellos son muy importantes. Y vine a destacar dos especies especiales. ¿Y cómo aparecieron? Vine a comentarles. Durante la creación Dios andaba imaginando cómo podía alegrar los días del ser humano. Y así fue que pensando llegó a su resultado. Creó a lo más hermoso, los perros y los gatos. Sus ingredientes fueron belleza y dulzura, demasiada suavidad y en extremo la ternura. Y le fue un poquito de locura, que si les tocas la cola pierden la cordura. Y no podía faltar un ingrediente principal, uno que hoy en día no es tan fácil de encontrar. Bueno, te estoy hablando de la lealtad, que no te discrimina y siempre te acompañará. Ay, nadie debe intratarles ni pegarles, a ellos hay que cuidarles. Si los llevas a tu casa son leales y siempre van a amarte. Calvos y son lindos, unos son inmensos, otros muy chiquititos. Sin importar su raza, todos son bonitos y merecen de verdad tener nuestro cariño. Yo tengo en mi casa una mascota a la que amo y no quiero que me le pase nada malo. Ay, yo tengo en mi casa una mascota a la que amo y no quiero que me le pase nada malo. Ay, nadie debe intratarles ni pegarles, a ellos hay que cuidarles. Si los llevas a tu casa son leales y siempre van a amarte. Nadie debe intratarles ni pegarles, a ellos hay que cuidarles. Si los llevas a tu casa son leales y siempre van a amarte. Ay, yo tengo en mi casa una mascota a la que amo y no quiero que me le pase nada malo. Ay, yo tengo en mi casa una mascota a la que amo y no quiero que me le pase nada malo. Porque las mascotas hacen parte de nuestra familia. Yo soy Lou Wolf.